¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Hoy tenemos un encuentro especial, un encuentro que, como siempre buscamos, nos invita a reflexionar y puntualmente vamos a estar tratando lo que ocurrió allí en Cholila, pero de una manera especial y en agradecimiento a la Sociedad Naturalista Andino Patagónica, esta sociedad que está conformada desde el año 1991, que trata temáticas ambientales, que trabajan sobre temáticas del medio ambiente, hacen educación ambiental, seguimiento de especies, y realizan un ciclo de charlas en el otoño y en la primavera con diversos temas. Todos súper interesantes, invitando a especialistas idóneos en las temáticas. Y para este otoño dijeron, vamos a tratar el tema de Cholila, y tuvieron en las dos primeras charlas como invitados a Javier Grofel y Guillermo Amico, quienes estuvieron en esta zona afectada por el incendio mucho tiempo antes, ¿sí?, haciendo sus trabajos de campo y de investigación en esta zona. Entonces nos cuentan, contaron en esta primer charla qué fue lo que se quemó, qué era lo que había ahí en biodiversidad. Y sobre el final de Ecos del Parque TV, los últimos dos bloques, vamos a estar hablando con una persona que hace rato queríamos hablar, quien cuando se ocurrían estos incendios forestales era una de las pocas personas en la cual podíamos obtener información legítima de lo que estaba ocurriendo en la zona de Cholila. Y él vino a contar cómo fue todo, cómo se manejó o se desmanejó todo el incendio forestal desde el principio a fin, y qué sigue ocurriendo ahora. Daniel Wersing es nuestro invitado en los últimos dos bloques, quien también estuvo en la segunda charla organizada por el SNAP, por la Sociedad Naturalista Andino Patagónica. Un encuentro especial para ver un poquito qué está pasando, cómo se mueven algunas cosas a nivel político y qué ocurre, ¿sí?, qué ocurrió, qué fue todo eso que se quemó allí en Cholila. Vamos a arrancar entonces en Ecos del Parque TV conociendo un poco a la Sociedad Naturalista Andino Patagónica, y entonces Lorenzo Simpson nos cuenta un poquito qué están organizando. Bueno, Lorenzo Simpson, qué bueno que tenerlo aquí también en el programa de tele, estuvo en el programa de radio, ya vamos a convocarlo para hablar de Lorenzo Simpson, pero hoy estamos con estas lindas charlas de la Sociedad Naturalista aquí de la Patagonia. Contanos un poquito de qué se trata este ciclo de charlas y sobre la sociedad, ¿no? La Sociedad Naturalista Andino Patagónica, ¿no? Es una ONG que comenzó en el 91, así que unos cuantos años. Y dentro de las varias actividades que hacemos, una es este ciclo de charlas. Hacemos un ciclo de charlas en otoño y otro en primavera, y la idea es acercar un poco la ciencia, la investigación, a la gente, los pobladores, la gente que vive en los alrededores de Bariloche, que es lo que queremos cuidar. Y bueno, ¿cómo fue este ciclo de charlas súper interesantes, ¿no?, por el tema de los incendios? Sí, siempre tenemos, por suerte, hay tantos investigadores y gente trabajando cosas tan interesantes en Bariloche, que realmente es un orgullo y una suerte para nosotros. Pero este, bueno, quizás ha concitado un poco más de atención, porque las dos primeras charlas se refirieron a los fuegos, estos incendios desastrosos que tuvimos durante este verano. Así que eso atrajo mucha atención y gente muy capacitada, investigadores de la universidad, y Daniel, que es un poblador de la zona, así que para nosotros es un orgullo poder escucharlos. Lorenzo, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes, para ver qué actividades hacen? Sí, bueno, hoy en día, antes siempre hacíamos otro tipo de difusión, hoy en día Facebook es una cuestión bastante utilizable, así que la misma Sociedad Naturalista Andino Patagónica en Facebook está, ahí pueden entrar y encontrar mucha información de nuestra sociedad, las formas de contactarnos. Somos muy pequeñas, somos unos 60 socios que solventa todo esto, tenemos nuestra propia oficina, pero realmente para contactarnos es mejor a través de Facebook o correo electrónico, y ahí nos ponemos de acuerdo. No necesitan ser socios, si quieren apoyarnos con mucho gusto.
Hacemos otras cosas como trabajo de educación ambiental en las escuelas rurales, apoyamos a varios investigadores de la zona presentando sus proyectos a CONICET y ese tipo de cosas. Necesitamos gente interesada en la biblioteca, tenemos una biblioteca desorganizada, que si hay gente, voluntaria, que quiera sumarse, muy que bien. Quiere sumarse para ese tipo de cosas, así que sí, abierto a todo el mundo y realmente nos da mucho orgullo este tipo de charlas, ver que de una forma se nuclea gente con tan buena predisposición. La política casi queda fuera de la puerta de esto, todo el mundo está queriendo aportar en otros sentidos y la verdad que nos da mucho orgullo poder ayudar un poquito en ese sentido. Y un poco lo que vamos a ver a lo largo del programa, la convocatoria a la participación del ciudadano para comprometerse por el cuidado del medio ambiente, pero no desde nuestras casas, desde atrás de una red social o llamando un medio, participando en serio, involucrándose desde otro lugar, ¿no? Claro, en muchas cosas. Esto ya se ha hecho en muchos otros países inclusive, pero nosotros empezamos hace varios años. Por ejemplo, hay un censo de picaflores que hacemos. Y es por ahí puede ser una soncera, ¿no? Pero es simplemente nuclear a todo el mundo que tiene bebedero de picaflores en Bariloche y tal día cada uno cuenta los picaflores en su casa. Y son aportes valiosos. Pero necesitamos esa conciencia de cada uno de empezar a mirar, aunque sea los chicos o la mujer que queda en casa o lo que sea, pero quedarse ese día y ver qué actividad de picaflores tuvo en su casa, ¿no? Aprovechar el interés y el conocimiento de todo el mundo, ¿no? Bueno, queda el espacio de Ecos del Parque TV para cada convocatoria que ustedes quieran hacer, cada vez, por ejemplo, esto de los picaflores, para ir difundiéndole a la gente y que la gente, por lo menos por el programa, sepa qué días nos quedamos, por ejemplo, a ver los picaflores. Buenísimo, me parece perfecto. Y bueno, no hay otra forma, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que estamos rodeados de uno de los parques más hermosos de la Argentina y, bueno, el trabajo de ustedes es espectacular. Bueno, muchas gracias y gracias en serio por generar estos espacios. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Tenemos un problema. Las especies exóticas invasoras. Son los animales, plantas, hongos y algas introducidos por el hombre fuera de su hábitat natural. Ponen en peligro nuestros ambientes nativos. Se extienden sin control. Dispersan enfermedades, compiten con las especies autóctonas, la comida, el agua y los mejores lugares para vivir hasta desplazarlas. Las exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global. Cuidemos nuestros ambientes nativos. Informate en www.cib.gov.ar/exóticas invasoras. Administración de Parques Nacionales. El huillín es una especie en peligro de extinción. Su vida depende de aguas no contaminadas y de costas con rocas, vegetación nativa y troncos caídos. ¿Qué podemos hacer para cuidar esta especie? No reemplazar la vegetación nativa por césped o especies exóticas. No retirar ni remover árboles caídos y rocas. Para proteger esta especie, el Parque Nacional Nahuel Huapi creó el proyecto de conservación del huillín, donde personas que trabajan en diferentes áreas se involucran para llevar adelante el proyecto. La acción individual es imprescindible para la conservación de nuestro planeta. Este es un mensaje del Parque Nacional Nahuel Huapi. Seguimos en este segundo bloque y ahora vamos a estar hablando con Javier Groffel, quien estuvo haciendo proyectos de investigación en esta zona que se quemó allí en Cholila, en la zona del Turbio, y nos trae realmente unas fotos impresionantes de esos bosques de alerces milenarios, que en gran parte, bueno, alguna, que se incendiaron, que fueron afectadas por el incendio forestal. Y nos cuenta un poco qué fue lo que contó en la primer charla organizada por el SNAP y bueno,
¿qué es lo que había? ¿Qué biodiversidad había en ese lugar que fue afectado por el incendio forestal? Bueno, nosotros habíamos tenido la oportunidad de poder entrar al río Alerce, al río Tigre y al río Turbio y poder caracterizar un poco esos rincones de selva valdiviana que no habían estado siendo relevados hasta ese momento y poder caracterizar bien qué especies había, qué grado de conservación tenía, qué diversidad, no solo de especies de plantas sino también de animales. No son sitios muy alejados que había que entrar atravesando un lago, después varios tiempo a caballo y después caminatas en lugares que no había senda, ¿no? Era un bosque relativamente virgen, que después también terminó Guillermo yendo al río Alejandro, que es tributario del río Alerce, que también es donde se encuentran los alerces más grandes de Argentina, unos alerces de 4 metros de diámetro. ¿Qué le pudiste contar a la gente lo que había antes en ese lugar tan, tan maravilloso, ¿no? La charla consistió de una primera parte donde describíamos qué es lo que había, la mayor potencialidad que había, cuáles eran las singularidades biológicas, y después contamos un poco de lo que sucedió con el incendio, por ahí cómo estaba preparado el sistema, gracias a la experiencia que yo tuve en un anterior trabajo que tuve. Y bueno, y poder analizar un poco las perspectivas respecto de la restauración del incendio, ¿no? Hoy, por suerte, Daniel nos dio una excelente charla acerca de cómo se desarrolló el incendio, que realmente fue conmovedor, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el incendio y veíamos las noticias, bueno, y hablábamos del humo, del incendio. Recuerdo el artículo que enviaron a los medios de prensa y hablaban de estos bosques milenarios y a través del programa les queríamos mostrar y que la gente se pare y reflexione que el humo que nosotros veíamos aquí en Bariloche o en la zona tenía que ver con esos bosques milenarios, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, en la Laguna Rasti, cerca de la Laguna Rasti, en el lago, en la cuenca del río Tigre, en el río Alerce, hay unos rodales de alerces, Fitzroya cupressoides, que son los ejemplares más viejos de los bosques de acá, que tenían entre 2.000 y 2.500 años probablemente. Eran árboles de 2 metros y medio de diámetro, que por una característica genética estaban podridos. Entonces todos los bosques de alerces, que incluso en los parques nacionales se explotaron hasta la década de 40 o 50, esos bosques no se explotaron, entonces uno podía ir caminando por un bosque de alerce puro como era originalmente, ¿no? Por eso eran las joyas de la provincia del Chubut. Y en el caso del río Turbio, a partir de las Orquetas, bien adentro, 2 días a caballo desde el lago Puelo, uno podía observar ejemplares de selva valdiviana como en ningún otro lado. Por ejemplo, hemos encontrado bosquetes de tineo de 1,40 m de diámetro, cuando
Yo lo máximo que vi en la zona de Puerto Blest, yo estudié la selva valdiviana, llegaba a los 40, 50 centímetros, o rodales de bosques puros, de laureles, rodales puros, de mañú, macho, mañú, hembra. Realmente tiene una singularidad biológica muy particular, justamente por estar en las nacientes de las cuencas, pero a muy baja altitud. Esos valles tienen entre 300 y 400 metros, con lo cual la temperatura no llega hasta tan bajo y permite, por ejemplo, que en las orquetas haya ulmo, que uno solo lo encuentra en Puelo, en la zona del límite con Chile. Javier, ¿cómo se recupera una? No lo vamos a ver nosotros seguro, ¿no? Algo tan devastado. Bueno, como pudimos ver hoy, el bosque se regenera bastante rápido. Nuestros bosques están adaptados a incendios forestales, solo que este fue un gran incendio forestal que no se había descrito hasta ahora, no habíamos tenido la desgraciada suerte de tenerlo, en el cual las intensidades en algunos lugares fueron muy altas de temperatura y ahí la regeneración puede estar un poco más complicada, pero la mayoría de las plantas que se vieron afectadas tienen esta característica de rebrote, el nire, la laura, el radal, por ahí los bosques de cipreses y de alerces lamentablemente son mucho más difíciles de regenerar y ahí por ahí es donde tiene que invertirse un poquito más en un esfuerzo de restauración activa. Pero si no, la restauración pasiva que se llama, que es dejar que el bosque vuelva sin intervención del hombre en cuanto a la introducción de ganado, sobre todo, y loteos, permitirían que en un par de generaciones tengamos otra vez bosque ahí, ¿no? Javier, un poco para ir cerrando, queremos contar a la gente, porque digamos, hicimos una presentación de tu charla, pero un poco tu trabajo, ¿qué cosas haces vos? Porque no estás acá charlando porque sos un apasionado de la naturaleza simplemente, ¿no? Bueno, yo soy docente de la Universidad del Comahue, recibido en la Universidad del Comahue, doctor en biología, y durante mucho tiempo siendo investigador de CONICET, trabajé en la selva valdiviana, estudiando la arquitectura de los árboles de la selva valdiviana, y después tuve una transición hacia la gestión institucional y fui subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro, a cargo de la Dirección de Bosques y el Servicio de Prevención y Lucha de Incendios Forestales. Y bueno, y actualmente estoy trabajando, sigo como investigador del CONICET, pero trabajando en bosques implantados en álamos, nada que ver. ¿No? Un cambio, diferente. Sí, decidido un cambio, tal cual. Bueno, Javier, ¿qué le dirías entonces vos a las personas que están viendo el programa desde tu lugar, desde tu experiencia, de lo que viviste, de lo que sabés? ¿Qué le podrías decir a las personas? Bueno, el valor del bosque todos lo conocemos. Lo que es importante es tomar conciencia de qué es lo que puede hacer uno para proteger el bosque, ¿no? Hay un montón de acciones que uno puede hacer, desde consumir menos madera o consumir madera responsablemente, ya sea de la leña o para la construcción, y sobre todo esto de estar atento al tema de los incendios forestales es lo más devastador que un bosque puede tener, ¿no? En ese sentido hay que ser muy responsable en el uso del fuego, muy responsable también en cómo usan nuestros hijos el fuego. Yo creo que cualquier padre tiene un hijo de 11, 12 años que juega con un encendedor. Entonces, bueno, estar también atento a qué es lo que hacen nuestros hijos con el fuego, porque un descuido, como hemos visto, puede ser devastador.
Sí, baba. Me hago cargo de mis residuos. Una nueva campaña del Parque Nacional Nahuel Huapi. Cuando estés caminando por el bosque, acampando o de paseo por el parque, no dejes tus residuos. Recordá que en muchas zonas no hay recolección y necesitamos contar con vos. No quemes ni entierres la basura que generás. Lleva bolsas para tus desechos y depositalos únicamente en tachos habilitados. Hacete cargo de tus residuos. Es una práctica saludable que nos beneficia a todos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y ahora en este tercer bloque vamos a conocer un poco, a través del relato de Daniel Wersing, realmente la charla fue súper interesante, con la simpleza que tiene un vecino del lugar que sufre desde lo más profundo de su corazón ver cómo se quemaron todos esos bosques, pero además de ver cómo se quemaron los bosques, ¿qué ocurre con las instituciones que son responsables por el cuidado de esos bosques? ¿Y qué ocurre con los vecinos también, que somos responsables de todo eso? Entonces, vamos a hablar en esta primer parte con Daniel, que nos va a contar algunos detalles del incendio ocurrido allí en Cholila. Bueno, y en esta charla tenemos una entrevista especial que queríamos hacer hace rato y aprovechamos que vino con Daniel Wersing, una de las personas que a lo largo de todo el incendio fue comunicando de manera legítima por todo lo que estaban haciendo y por vivir en este lugar paso a paso qué ocurría en el incendio, a diferencia de lo que podíamos ver en los medios. Entonces Daniel arranca su charla diciendo: nosotros no nos tocó vivir en ese lugar, elegimos vivir en ese lugar,
Y bueno, Daniel, ¿cómo estás? Me cuesta hablar sin llorar todavía sobre ese tema. Es como decíamos hoy, lo tenemos siempre presente. Nosotros vivimos ahí. Levantamos la vista y vemos todo quemado. Entonces, es una constante. Pero, digamos, como estamos tratando de involucrarnos en un gran trabajo de restauración, eso nos saca un poco la angustia, ¿no? Porque la verdad que uno tiene una necesidad de hacer algo por todo lo que se perdió. Pero realmente es triste, todavía cuesta hablar del tema sin emocionarse. Porque en realidad hay que seguir, ¿no? Hay que seguir viviendo, hay que seguir acompañando todo eso que de este lugar donde uno eligió vivir. Sí, lo que nosotros decíamos permanentemente a través de nuestros reportes es ¿qué nos va a dejar esto? Bueno, aunque sea el aprendizaje, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reaccionar en una situación similar, qué es lo que se viene. Y bueno, ojalá que capitalicemos esta experiencia en ese sentido, ¿no? Que aprendamos de lo sucedido, no solamente nosotros, que aprenda el gobierno, que aprendan las instituciones, que se asignen los recursos como corresponden, que se dejen de lado las mezquindades, que sepamos auditar, que sepamos colaborar, que sepamos apoyar. Creo que pasa un poco por ahí. Daniele, ¿cuándo te fuiste a vivir allí, a esa zona? Bueno, la verdad es que estoy vinculado a Cholila desde hace mucho tiempo. Mi padre tenía un lugar ahí desde el año 60. Entonces, si bien vivíamos en Esquel, íbamos casi todo el verano a Cholila. Y como hoy contaba en la reunión, desde los 12 años yo estoy ingresando a la parte profunda del bosque, a los valles más alejados. Ahora, yo estoy viviendo en forma permanente en Cholila desde hace más o menos unos 7 años, en que se nos dio la oportunidad de manejar una hostería para pescadores y eso requirió que nos instalemos en forma permanente. Invierno y verano estamos ahí ya. Vendimos nuestra casa de Bariloche y nos instalamos en Cholila. Y bueno, para contarle un poquito a la gente, sos piloto de avión, tenés una trayectoria en vuelo, ¿no? Sí, en realidad tengo mi licencia de piloto desde antes de tener mi carnet de conductor. Se dio que mi padre fue instructor de la Patagonia durante muchos años y yo fui su primer alumno. Así que desde esa época, vuelo, ya no sé, desde el año 76, no quiero sacar cuenta, pero 39 años, qué bueno. Toda una vida, como es. Toda una vida y siempre aquí en la cordillera, siempre, nunca profesionalicé la actividad, siempre la hice como un privado, como alguien apasionado de la actividad, pero nunca profesionalizándose. Daniel, tuvimos una charla súper interesante y me gustaría que le puedas contar a la gente cómo fueron esos días allí cuando comenzó el incendio, ¿cómo fueron? Bueno, resumida, fue angustiante. Esa palabra es la que lo define todo. Pero de todas maneras, tuvimos la oportunidad terrible de estar en el epicentro de toda esa situación, de vivirlo desde el inicio hasta el final. Finalmente lo apagaron las lluvias de abril. Recién ahí pudimos bajar la guardia, tranquilizarnos un poco, pero ahora se vienen las inundaciones, porque la verdad que al quitar toda la cobertura vegetal de los bosques, el agua que antes se infiltraba ahora viene por la escorrentía. Entonces la cuenca ahora pasó a ser un gran embudo, pero sin filtro. O sea, sigue siendo un embudo como antes, pero no tiene filtro. Y lo vivimos estos días atrás, esta semana atrás, en una noche y un día que llovieron, el río creció de la misma manera que crecía antes, con una lluvia continuada de más o menos una semana. No, porque el bosque es, siempre lo decimos, esa gran esponja que hoy no está. Tal cual. Es más que un paisaje lindo. Tiene una función ecológica extraordinaria, además de albergar fauna, además de ser sumideros de dióxido de carbono. También tiene esta otra función, que es la que vos decís, la de la esponja. La verdad es que lo pudimos ver
ahora en la primera creciente, pero es de manual, es de libro. El llueve, el río crece, arrastra lodos de ceniza, y cuando termina de llover baja. O sea, no hay nada que lo retenga, que lo pueda absorber, que pueda... Es otro mecanismo, cambió el ecosistema. Pero además de eso, el suelo también cambió, porque, como nos explicaba el otro día una especialista en suelo, fue tal la severidad del fuego, la temperatura alcanzada, que sufrió una transformación química. No quedó nada de materia orgánica en esos lugares y se transformó en arcilla. Esa arcilla pasa a ser una especie de cemento impermeable donde el agua baja como por un tobogán. Entonces, al no haber nada que lo retenga, de esa manera crece. Se quemó todo el Valle del Tigre, todo el Valle del Alerce, todo el Valle del Arroyo Blanco, todo el Villegas, prácticamente todo el río Percy, que conforman la cuenca del río Tigre y que van al lago Cholila. Entonces, quedó absolutamente desprotegida. Es como mostraba en una de las fotografías. Hay un cerro que bordea el arroyo Tucutuco y que en este momento parece un cerro estepa, parece el cerro Villegas. Antes era un bosque frondoso, todo lo que había ahí adentro. Daniel, en algunos de los reportajes que te hacían, escuchamos que cuando volabas, ¿cuánto tiempo te llevaba recorrer en vuelo y a qué velocidad el perímetro del fuego? Sí, normalmente mis vuelos eran de una hora, pero si yo recorría toda el área incendiada, incluyendo el Parque Nacional o incluyendo la zona del Turbio y de Puelo, tardaba 2 horas en un avión que tiene velocidad de crucero 200 kilómetros por hora. Así que imagínense la dimensión, la magnitud del fuego. Ha sido espantosa, no solo la severidad, la superficie quemada, la temperatura alcanzada, la desaparición del bosque, la fauna desaparecida. La verdad, la perspectiva desde el avión creo que es una de las peores, porque ves todo en su conjunto. Y muchas cosas que podías contar aquí en la charla también de situaciones realmente críticas para los brigadistas, que quedaban aislados, que quedaban atrapados por el fuego. Bueno, no hemos tenido víctimas fatales milagrosamente, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que hubo situaciones de extremo riesgo, porque el fuego alcanzaba temperaturas altísimas, es decir, que a una distancia muy lejana. Uno tenía el frente, no podías acercarte por la alta temperatura que tenía, y vos veías que ese bosque se quemaba sin remedio. Y por otro lado, la velocidad, que es lo que nos contaban la mayoría de los pobladores. El fuego venía más rápido que uno corriendo, entonces se tornaba peligroso. Y ahí era muy importante el papel de los vaqueanos, porque por otro lado es un bosque bastante denso, con muchos matorrales, que dificulta el tránsito. Entonces los vaqueanos eran quienes indicaban las picadas, tenían un rol fundamental en eso, porque ellos sabían por dónde escapar, cuáles eran las vías de escape. Y esa fue una de las grandes críticas que tuvimos, cuando no aceptaron la gente que estaba manejando, que venía de afuera, con mapas equivocados en algunos casos. No sabían dónde estaban las casas, no sabían cuáles eran los caminos, no sabían las fuentes de agua y no sabían dónde estaban las picadas. Cuando nosotros por handy decíamos, estamos al lado del Coy Huehuacho, todos nosotros sabíamos cuál era el Coy Huehuacho, o la casa de Aliani, o la lagunita de Niní. Teníamos ese tipo de referencia porque éramos del lugar, y ese código no lo podían manejar la gente que venía de afuera. Entonces era necesario que tuviéramos una integración, aún en todo este caos y desorden que era el fuego. Era necesaria una integración y deberían haber aceptado nuestra colaboración, nuestro material que pusimos a disposición. No esa frase que escuchamos constantemente, no interfieran con nuestro trabajo. Nosotros somos los profesionales, ustedes son civiles que corren riesgo, váyanse de acá. Hmm.
Parque Nacional Lago Puelo hay un monstruo que criamos entre todos. Por una naturaleza sin desperdicios. Vayas al lago o a donde vayas, llévate tus residuos. Para que el monstruo no te ataque. La reflexión entonces en este último bloque. Seguimos hablando con Daniel Huercin, este vecino de Cholila, esta persona que nos mantuvo informados durante los 2 meses del gran incendio en Cholila y bueno, con quien tuvimos la oportunidad de hablar en esta charla organizada por el SNAP. El día 24 de marzo, yo voy a Cholila a buscar combustible y lo escucho a uno de los responsables del manejo de fuego diciendo el fuego está controlado y hablando en pasado, como que sí, ya hay que hacer un asado, hay que empezar a evaluar cuáles fueron nuestras falencias y cuáles fueron nuestros éxitos. Y eso estaba prendido, digo, no sé la altura que tendría esa nube, se veía desde Cholila. Yo sí, no podía ser. De eso miramos y los aviones despegan, dan una vuelta arriba de Cholila y se van. Y se fueron. Ese día fue muy angustiante. Uno de los peores pecados que tenemos como sociedad es la soberbia. Es la soberbia y sobre todo la soberbia de quienes nos dirigen desde un lugar político y no técnico, no valorando los conocimientos de las personas, no valorando el trabajo en equipo, creyendo que todo se soluciona con una buena foto después, con un buen titular después, o que todo empeora con un mal titular y en realidad la realidad, gente, es otra. Te lo puedo resumir, es el desprecio por la calidad técnica. Ese es el problema que ha tenido toda la gestión. Vos imaginate que el punterismo político ha avanzado mucho en los niveles de gestión. Es decir, la idoneidad, la capacidad del profesionalismo para áreas que son muy técnicas, como son el área de bosque, de fauna, la minería, necesita de profesionales. Y muchas veces ese lugar está ocupado por alguien que tiene trayectoria política o tiene una ligazón política con el líder político y eso se prioriza en desmedro de la capacidad técnica. Y bueno, así nos va entonces. Las decisiones que toman este tipo de gente muchas veces son trascendentes sobre recursos naturales que son valiosos, que tienen muchísima proyección a lo largo del tiempo. Y ellos toman esas decisiones trascendentes. Muchas veces decisiones ignorantes, decisiones erróneas. Y muchas veces se dice, yo soy un buen administrador, soy un puntero político, todo lo que ustedes quieran, pero soy un administrador y tengo un gran equipo técnico abajo. Pero la mayoría de las veces hacen caso omiso de los consejos, de las sugerencias del equipo técnico, porque esa ignorancia les hace ejercer cierto autoritarismo. Yo soy el que manda, ustedes se someten. Y bueno, pasa lo que pasa. Para mantener el control. Pasa lo que pasa. Y en este sentido, algo que realmente es muy importante que decían en la charla, nosotros como sociedad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nos involucramos? ¿Nos quedamos solo con quejarnos, solo con
preocuparnos después de que las cosas pasan. Te cuento, Daniel, que hace unos programas atrás hablábamos con un vecino de aquí de Bariloche, quien nos hablaba sobre la importancia de la gestión de riesgo ante desastres ambientales y sobre la importancia que las instituciones y la sociedad toda tome conciencia de generar sus planes de contingencia ante fenómenos naturales como la erupción de un volcán, ante incendios forestales, y la importancia de trabajar desde ese lugar, desde la gestión. Pero esto, bueno, también nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos un poco más, no solo participando por las redes sociales o llamando a un medio de comunicación, yendo a las instituciones, viendo qué se está haciendo, viendo qué hay, viendo qué está pasando también. Sí, por supuesto, creo que tenemos que ser una sociedad mucho más participativa. La verdad es que es muy fácil criticar. Es muy fácil también ser crítico desde una computadora. Te digo que muchos de esos críticos no se acercaron al fuego. Críticos cercanos a la localidad nuestra no se acercaron al fuego. Pero sí tenían una necesidad muy grande de protagonismo por ahí. Entonces algunos empezaban, no sé, hasta hablando de los aviones, se metían en Wikipedia para informarse y después largaban una opinión desde el desconocimiento. Y la verdad que eso jugó bastante en contra, y jugó muy en contra deteriorando todo el tejido social, y más en esos pueblos chicos, ¿no? Donde algunos aprovechaban a expresar su resentimiento, por ejemplo, haciendo diferencias de clases. Sí, yo creo que necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un gobierno fuerte que administre el Estado, siempre lo necesitamos porque es el custodio del bien común. El problema es que muchas veces ese Estado se ha transformado en una especie de botín, ¿no?, a la que acceden determinados personajes. Por eso tenemos que hacernos fuertes las instituciones y buscar esa gestión asociada. Buscar no solo auditar al Estado, sino participar cogestionando. Bueno, Daniel, no sé, me quedaría hablando días, porque fue muy rico ir siguiendo cada uno de tus comentarios, cómo nos ibas informando, y era triste ver todo, pero bueno, era interesante ver cómo una persona comprometida con este sentimiento hacia ese lugar nos iba informando. ¿Qué te queda de todo esto? ¿Qué le quisieras decir a las personas que están ahí del otro lado de la pantalla? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? No, yo quisiera que nos quede lo que decía hoy, el aprendizaje. A nosotros nos cambió la vida. Elegimos ese lugar para vivir, ese lugar es distinto ahora. Nos estamos enfocando, sabemos que no lo vamos a recuperar nunca, nunca va a ser lo que fue, y ni siquiera cercano. Nuestra vida tampoco va a alcanzar a ver mucho de esa recuperación. Imagínate una alerce de 2.500 años se quemó y otros 2.500 años, hay que esperar mucho más. No, yo creo que no. Ni vamos a estar. No, bueno, creo que tenemos que volver sobre lo mismo, a una sociedad participativa. Tenemos que participar más. Si hay otro foco, yo voy a ir a apagarlo. Thank you.
Llegó el momento de despedirnos, queridos amigos. Para nosotros es importante contar el relato de la gente que estuvo realmente involucrada en este gran incendio allí en Cholila y queríamos transmitir esto, ¿no? Porque es la idea del programa, tratar de mostrar todo lo que se pueda y invitarnos un poco a la reflexión siempre. Les quiero contar algo. Quiero agradecer, perdón, antes a Lorenzo Simpson, a la gente del SNAP, a Javier, a Daniel, que me pasaron material para poder ilustrar estos bloques y este programa especial. Y les cuento, amigos, que se viene el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, esa es una fecha que se festeja en todo el mundo. Se toma como punto para tomar decisiones a nivel global qué hacer con el medio ambiente. Y nosotras les quiero contar algo, estén atentos, porque vamos a salir con las cámaras de Ecos del Parque TV a buscar a la gente a ver qué opina referido a este día. Así que si estén atentos, porque ven un grupo de personajitos vestidos de verde, ¿sí? Y con una cámara somos nosotros que vamos de Ecos del Parque TV, vamos a recorrer un poco las calles de Bariloche y vamos a tener muchas más sorpresas para el próximo programa especial sobre el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerden que todos los miércoles estamos entre las 18 y 19 horas con el programa Voces del Parque allí en Radio Nacional con Sofía Cifredi. Nos pueden encontrar en Facebook Ecos del Parque TV, en YouTube también Ecos del Parque TV y pueden contactarse a este mail ecosdelparquetv@gmail.com si quieren enviar videos, información, hacer consultas, todo lo que quieran allí también podemos estar contactados. Querida gente, nos despedimos. Así es, así son los vínculos sociales, un poco lo que queríamos mostrar hoy en Ecos del Parque TV, más allá de la voracidad del incendio, a veces la voracidad de quienes no saben o desconocen o por soberbia no saben resolver situaciones que nos involucran a todos. Nos despedimos, amigos, ojalá que empecemos a cambiar un poquito todos, cada uno desde su lugar, y el deseo más profundo es ojalá con el tiempo, porque no es de un día para otro, hacer una sociedad mejor, que se vincule mejor con su medio ambiente. Nos despedimos, ahora sí, hasta la semana que viene, nos volvemos a encontrar con más Ecos del Parque Tibet.